Recordemos que actualmente tenemos Beca 18. Beca 18 es un programa excelente en el cual están participando los mejores alumnos que terminan el nivel secundario. Esos mejores estudiantes, que mayormente son de hogares pobres, zonas de pobreza extrema de las diferentes regiones de nuestro país, acceden a estas becas y tienen la oportunidad de estudiar, ¿no es cierto? La oportunidad de estudiar el nivel superior y obviamente ellos escogen las mejores universidades que tiene nuestro país, ¿no? Católica, San Marcos, incluso están postulando a lo que es Pacífico, Lima, entre otros, ¿no? Entonces, estos estudiantes, sin tener recursos económicos, pero por el solo hecho de tener habilidades, conocimientos y altas calificaciones, acceden. Entonces, es una oportunidad para los estudiantes. Y eso es lo que queremos también resaltar, que al nivel del UGEL 6 también están muchos de nuestros estudiantes, han sido acreedores de esta beca 18. Ya están estudiando muchos de ellos, ¿no? Y esperemos que el UGEL 06 también tenga más estudiantes en esta beca y que aprovechen la oportunidad que da el Estado, porque esto ya es política de Estado, ¿no? ¿Cómo, qué debe hacer el alumno que ya está terminando y era secundaria para acceder a esta beca? ¿Dónde se tiene que ir? ¿A dónde tiene que acudir? Los requisitos para acceder a las becas del nivel superior universitario es tener como promedio una nota mínima de 15. De 15 hacia adelante, ellos pueden acceder a la beca 18, postulan, le hacen sus entrevistas. El local principal está en Plaza Bolognesi, ¿no es cierto? Y también está la página web del mismo programa Beca 18 y también está en nuestra página web de la UGEL 06, en la cual están estipulados todos los requisitos, las actividades, acciones a realizarse, ¿no? Los maestros de las escuelas ya tienen conocimiento de esta beca, ellos también nos están ayudando en la difusión de lo que es el programa Beca 18. Pero para los estudiantes que tienen de 13 a 15, también están los mejores institutos superiores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cerca aquí de ATE, TECSUB, que es un instituto de reconocida trayectoria. Ellos también participan de esta beca y hay estudiantes también que están estudiando en TECSUB, CENATI y otros institutos públicos. El requisito principal es tener de 13 a 15 notas y de 15 hacia adelante universidades que ya les he mencionado, ¿no?